Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a los días de viaje. ¿Cómo están? Seguimos recorriendo Chile, seguimos en la zona de Valdivia, que está realmente hermoso. Y esta vez nos vamos a conocer la famosa Feria Fluvial de Valdivia, con todos sus productos típicos y Sí, un plus. Nos así fuimos a es, hacer un sí, nos paseíto tentamos fluvial ahí, también. nos tentamos, nos tentaron y salimos a embarcarnos. Así que eso es lo que vamos a compartir en el video de hoy. Feria Fluvial de Valdivia más paseo fluvial. No se lo pierdan. Hermoso video. Así Y es. queremos pedirles a los amigos chilenos que nos dejen en los comentarios, Sí. porque estamos viendo que hay un montón de expresiones muy típicas de Chile. Que no... Yapo. Claro. La principal. Que la verdad es que en Argentina no se usan esas expresiones. Hay un montón de palabras distintas y de expresiones y el po al final Sí, siempre. sí, sí, Así que sí. cuéntenos los amigos chilenos cuáles son esas expresiones Estamos haciendo un que listado ustedes enorme de todas consideran. las palabras que vamos aprendiendo en Aprendiendo. realidad y bueno, y queremos que ustedes nos ayuden. Así es, así que esperamos sus comentarios a ver cuáles son esas expresiones tan típicas chilenas que no pueden faltar en ese listado. Ya, pues bueno, Y vamos a ahora ver. sí, a disfrutar del video de hoy, po. Vamos cruzando el puente, nos agarró la lluvia, va la lluvia, ya no salimos con lluvia ya. Pero bueno, tenemos nuevo kit de ¿cómo se llama? Ponchitos. Para el agua, porque el pronóstico viene a pura lluvia. Y ahora estamos yendo hacia la feria fluvial. Allá vamos. Bueno, luego de haber atravesado aquel puente bajo la lluvia, llegamos a la feria fluvial, donde hay alimentos y cosas típicas de la zona. Aquí encontramos el pez que vimos que pescaban en los molinos. Niebla, ah, En los molino, molinos, claro, de sierra. Acá está sí. ahumada al vacío. Mirá esos ajos 6.000 gigantes, chilenos. una Y cabecita el de ajo, ajo mirá. chilote no lo conocíamos. Es como Es enorme, una... mirá. Sí, es Mirá cómo tiene la enorme. cabecita. ¿Pero tiene dientes adentro o es un No, es diente un solo enorme? Ah, es diente. como un diente enorme, Sí. mirá, ajo chilote. No lo conocíamos. Podríamos llevar Es para como un probar ajo eso. común, ¿no? Es un ajo, sí. O sea, más grande. Es un diente de ajo, sí. Un diente de ajo esto, mirá. Ajo chilote. Bueno, capaz que llevamos para probar. Para probar, sí. Acá están los típicos puestos de ceviche que hay en todas estas ferias. Nosotros probamos en la feria Rahué de Osorno. ¿Cómo se llama esta? Reineta. Reineta. ¿Viste cómo son las especies? Y esta es la sierra. Esa es la sierra. Ajá. Sierra enorme. Mirá los Sí, rizos y esa es blancos, ¿eh? merluza, Es como ¿viste? re... Esa es la Carnosa. melanosa. Sí. Carnosa. Bueno, y acá nomás, al ladito de los puestos, están los lobos marinos. Hay lobos marinos y hay cormoranes ahí atrás. Y de acá también está el puerto donde salen las embarcaciones turísticas, los recorridos fluviales. Acá hay varios ríos para hacer excursiones. El río Calle Calle, el río Caucau. Y bueno, ahí se ofrecen diferentes excursiones. Nosotros estamos viendo si vamos a hacer algún embarco o no. Pero bueno, por ahora estamos paseando acá en la feria. Estos son bulbos para flores, tulipanes, quesos artesanales. Estaba rico el queso, chicas. Bueno, tienen buen gusto porque el queso estaba rico, pero medio te lo perdiste. Nosotros lo probamos y estaba rico, pero bueno, estaba 5.000 argentinos el kilo, ¿no? Medio. Vamos a ver si conseguimos alguno más económico. Ah, aquí está el gargal, ¿no? Este es el hongo gargal. Este nos faltó probarlo, che. Sí. Los piñones que son típicos de acá. ¿Ya? ¿Sabes cómo se llama Ahora vamos a eso? averiguar del gargal. ¿Cómo se llama? ¡Ey, allá Manda hay gargal, chicos. granada! Sí. Piñón se llama eso. Y las castañas tan típicas de acá que las compramos y todavía no las probamos, Sí, las no. tenemos que cocinar. La verdad es que tiene mucha pinta acá la fruta y la verdura. A diferencia de lo que nos pasó en Uruguay, de que además de muy cara no tenía mucha pinta. Acá se ve todo muy tentador, hasta esto que será como una lechuga crespa. Mucha pinta, la verdad. Acá está la parte de marisco, sí, mirá qué pinta que tiene. Estos serían como 2.500 pesos argentinos. Un kilo de surtido de marisco está muy bueno, muy bueno. Este pez que lo habíamos visto también en los molinos se llaman reinetas.
Hay salmón fileteado, 10.000 chilenos el kilo. Y después estos ultes cocidos, es como la parte de abajo de esas algas que les mostramos que se llamaban cochayuyo. Miren esto, es una fruta increíble. Ven los ataditos esos, 3.000 chilenos. Chupones. La mata donde sale todo. Ajá. Y se come la parte blanquita y dice que es bien dulce. Y que estos también se llama Marta, vale 10.000 chilenos el kilo y son como frutos rojos. Es una cosa muy curiosa, ¿verdad? ¿Y Abril, te animarías a probar eso? ¿Estás pensándolo? No. Congrio. Ah, mira, este es el famoso congrio. Mira. Mira eso, chiquito. Ah, mira, hay ajo chilote negro también. Mira. Bajo chilote negro. Fuente de vitamina B6, vitamina C, bajo en calorías. Ay, me viene bien. Sí. Está compuesto por sustancias antioxidantes, aminoácidos, elementos minerales como potasio, calcio, magnesio y selenio. Y esto que se llama luche, que son algas marinas. Viste que raro, Abril, está como todo prensado. Muy curioso. Esta feria está todos los días desde la mañana hasta las 4 de la tarde, más o menos. Y ahí nomás están los lobos. Ahí se ve el lobo, porque hay pescado, mucho pescado acá y les dan, los alimentan con los desperdicios del pescado también. Y están los cormoranes, las gaviotas. Es muy pintoresco el paseo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nos tentaron. Sí. Nos tientan y después nos convencen. Sí, sí, bueno. Pasa que acá es como que les damos una recomendación. Si van a hacer el paseo fluvial, el primer valor que le van a tirar es mucho más alto, claro, de lo que realmente sí termina pagando. Sí, nos alejamos unos metros y ya ahí sí bajar un poco y bueno, después nos si cambiamos. 25.000 cada claro ulti que nos liberaban las nenas. Bueno, seguimos caminando, nos dijo, bueno, les hago un superprecio, 10.000 cada uno y les liberamos las nenas. Y después apareció otra persona, sí, no sé si era, no, era para otra empresa, otra creo. Empresa, pero es sí, el tour, pero el mismo tour, el mismo, mismo recorrido. Y bueno, y nos dijo 15.000 chilenos, todos. Claro. Son como unos 7.500 argentinos, todos. Así que está bastante claro bien, el sí, tour dura como 3 sí horas y media. Sí, y más por el clima también, sí, como que está muy feo para caminar. Y bueno, y ahí está bueno porque si bien hay bajada para caminar, nos dijo que también se va a la iglesia más antigua, sí, que se conoce un árbol muy, muy grande. Sí. Vamos a probar chicha, que hay que para probar chicha, cerveza. Y sidra. Sidra creo que ah, sidra. Cerveza, no te ilusiones. Bueno. Y después, ¿qué más era? Bueno, y se va al santuario de la naturaleza, que vamos a dejar el nombrecito sí porque nunca me sale, Anduwanter o una cosa así, donde también está se ve mucho el cisne de Cuello Negro. Bueno, y vamos a ver qué... ¿Qué tenemos sí para recorrer? Las nenas tenían ganas de andar en barco también. ¿Tienen ganas? Chicas. Chicas, ¿tienen ganas de andar en barco? Sí. Caperucitas sí rojas, ¿quieren andar en barco? Así que bueno, acá estamos. Y después se les vamos a mostrar, mientras esperamos que salga el barco, el péndulo de Foucault. Con perdón de la pronunciación. ¿Sabemos algo acerca del péndulo? No, nada. Aquí vino Stephen Hawking a verlo y bueno, es el amigo de él que lo creó y está ahí. Bueno, está acá, creo que sí es muy, muy largo, eso es lo que tiene de llamativo. Miren la cantidad de metros que tiene y se ve la bola abajo moviéndose. Es muy largo y grande y bueno, es como un experimento científico esto. Y está acá emplazado en la costanera. Si algún chileno tiene más información del péndulo y nos quiere contar, nos lo deja en los comentarios. Chicas, ¿vieron acá el péndulo? Ese es un péndulo. ¿Viste lo largo? Lo largo, largo, largo que es. Viene de allá arriba. Eso es realmente una curiosidad.
¿Tenés vasita? Vamos. Gracias. Ay, llueve mucho. No, llueve mucho, mucho, mucho. Mirá, qué bonito arco iris. Bueno, tenemos que ir a donde termine el muelle para juntarnos con el guía. Así nos va a explicar. Bueno, a pesar del día horrible, porque el tema es que debe estar siempre así, ¿no? Por algo dicen, lluvia es vida acá en Valdivia. ¿Viste el arco iris, Juli? Ya llegaron dos barcos y viene un tercero, así que bueno, así está. A degustar, ¿cierto? Una rica cerveza artesanal, ¿les parece? ¡Sí! ¡Eso, vamos! Y luego vamos a la cerveza, ¿nadie más que tú? ¡Vamos! Oiga, papi. A ver, Juli, ¿qué tenés? ¡Wow! ¡Mírame, Juli! ¡Qué bonita tu hoja! No sabes nada cómo son para las cervezas. Gracias. A nombre de la Virgen, escogente el ángulo. La gente lo pidiendo. Acá. ¿Qué te pediste, Abril? Kuchen o algo así. De arándanos, es como una torta alemana de arándanos, tiene mucha pinta. Acá están todas las cervezas, chocolates. Bueno, acá está listo para probar, así que vamos a probar algunas cositas ricas. Vamos a probarlo, Abril, a ver qué tal está. Dale. Sí. Vamos a probar la Pilsen. ¿Esa es la Pilsen tostada o la ámbar? No, la ámbar. Ah, la ámbar. La Pilsen tostada. La... A ver qué tal está. Bien sabrosa, ¿no? ¿Está buena? Sí, sabores fuertes. Sí. Esa es la ámbar. Pilsen tostada, a ver. Bueno, ¿qué tal? Es más suave. ¿Esa es más suave? El anterior más intenso. ¿Y cuál te gusta más? La anterior. Ah, ¿sí? ¿La ámbar? Sí, 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 la ámbar está buena. Bueno, acá estamos para degustar la cerveza y nos vamos a ir a un mirador, ¿no? Así es. Vamos a ver si llegamos al mirador. ¿Vamos al mirador, Juli? A ver qué viste ahí. Tenés unos vasitos, bebé. Para las Barbies. Para las Barbies. Bueno, acá se baja en Punucapa. Acá estamos en un mirador. Después de degustar la cerveza se pasa este mirador. Y lo que se ve allá, esas puntitas en el árbol, es la parte de arriba, en el río, es la parte de arriba de árboles. Porque esta tierra quedó toda bajo el agua después de un gran terremoto que hubo en Valdivia. Maremoto. Y... terremoto, maremoto, y que nos dijo que equivalía a 20.000 bombas atómicas el impacto que causó. Yo no uso papel, ¿qué hago? En capaz que te hacen un descuento. Punucapa, el origen de la sidra. El mesón de la sidra. Adelante, por favor, adelante. ¿Dónde lo siento ahí, chicos? Compartamos mesa. Recuerden que vimos sociedad justamente para... ¿Cuál es la diferencia entre la chicha y la sidra? Si te la responde, le damos. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, chicos, la chicha de manzana se fabrica con manzana, ¿ya? Pero para que se fabriquen chicha, tiene que pasar un proceso de fermentación. ¿Correcto? Tiene que fermentar para que se fabrique, para que se formen chichas. La sidra también es jugo de manzana, pero antes que comience a fermentar, se le corta el proceso agregándole CO2. CO2. O sea, gas. Se gasifica.
y el gas, al agregar el CO2, se le corta el proceso de fermentación al jugo de manzana. Así no se transforma ello a chicha. Se lo transforma en chicha. ¿Ya? Esta es la sidra de Punucapa. Y se dan cuenta la diferencia de la que fabrica Don Luis. Tiene un tono más amarillo. ¿Por qué razón? Porque se hace con una manzana especial de acá de la zona, que se llama manzana limona. Ah, a diferencia de la sidra o de la sidra de Argentina, que le llaman espumante ustedes también en Argentina, esta tiene solamente 4 grados. Al tercer día que se hace el jugo de manzana, al tercer día, este señor que está aquí adentro, que es el suegro de la señorita que está ahí, ¿cierto? ¡Pum! Va y le agregan CO2. ¿Para qué? Para que quede baja en grados de alcohol y quede dulcecita. No quede tan amarga ni tampoco quede tan picante. ¿Ok? Esa es la diferencia. ¿Qué tal la sidra? Yo también. A ver. Sidra de pera. ¿Está buena? En la botella se ve bien amarilla y nos dijo que es porque acá la hacen con un tipo de manzana particular que se llame manzana limona. ¿Media cítrica? Ahí la voy a probar. Ven, Bobby. Ven acá. Pásenlo adelante, chicos, por favor, para que el perrito no lo asuste a la señora. Pásenlo adelante, por favor. ¡Vamos, chicos! Por favor. La iglesia actualmente es la más antigua que se mantiene en pie en la ciudad de Valdivia. Que se mantiene en pie. Ojo con eso. Fue construida el año 1878. 1878. Y si nos damos cuenta, la conquista española, 1552, la población española, 1645, 1643 llegan los holandeses. 1848 llegan los alemanes, o sea, no es tan antiguo comparado con los hitos que ha tenido Valdivia. La razón es que Valdivia ha sufrido muchas catástrofes y muchas de las edificaciones cristianas o católicas han lamentablemente caído por estos acontecimientos que le han pasado a Valdivia. Y obviamente el que más nosotros hemos escuchado es el terremoto del año 60, ¿ya? Pero también hay un hito bien importante que el guía turístico no lo nombra, que es el incendio del año 1907 en la ciudad de Valdivia, donde se quemaron más de 10 manzanas. Miren, ¿sabe por qué le digo esto? Acá el señor es valdiviano, pero hay un punto bien atractivo en el sentido de que el río Calle-Calle, cuando ustedes caminen por la orilla del río Calle-Calle, se van a dar cuenta que las casas que tiene el río Calle-Calle son más nuevas que las casas que tiene el río Valdivia. ¿Por qué razón? Porque el incendio afectó a la mayor parte de la ribera del río Calle-Calle. Más de 10 manzanas, ¿cierto? Más de 10 manzanas, ¿cierto? Se quemaron producto de este gran incendio que sufrió Valdivia. ¿Ya? Y en el año 2016 aproximadamente, se quema la última iglesia que databa del año 1774, que se llamaba la de las Mercedes, que estaba en Buera. Y lamentablemente, pum, se quemó la iglesia. E inmediatamente esta pequeña iglesia pasa a ser la más antigua que se mantiene en pie, la iglesia de Punucapa. Pero también se van a dar cuenta, señores pasajeros, que la iglesia está restaurada. ¿Por qué motivo está restaurada? Porque le entró una bacteria y antes que cayera, ¿cierto?, se vino a recuperar esta pequeña iglesia. Y acá al lado de la iglesia está, ¿cómo se llamaba? Pino ciprés de Oregón, dijo. Sí, Oregón. Esa es la variedad, dice que se plantó la semilla y salió así enorme por la humedad que hay acá. Y dijo también que Valdivia es una de las ciudades más lluviosas del extremo sur, algo así, dijo, que tiene un clima templado, lluvioso. Y la verdad que lo estamos comprobando porque lluvioso es, y dice que antes era peor. Que actualmente es menos, son menos las lluvias. Sí. Vamos a abrazar el árbol. Vamos a abrir y abrazar el árbol. Vamos. Vamos a la pachamama, llega energía. Vamos. Se tenía que pedir un deseo. Dame toda esa vida, Dios deseo. Mi vida eterna. 200 años. Una vida eterna. Vamos.
abraza el árbol, abraza el árbol. ¿Y? ¿Y chicas? Vamos, Juli, vamos. Vamos todos. Acá está mamá. Vamos a abrazar el árbol. A sentir toda la energía, es enorme realmente, ¿eh? Miren lo que es el tronco. ¿Qué me voy a desear? Tantas cosas que le has pedido, le salió hasta un tumor, puro. Pipo, mira, mostrá, Pipo, la foto ahí. Papá se está recargando de energías. Vamos, vamos, Juli, recargate de energías con el árbol. Y Abril, ¿viste qué enorme que es? Es enorme. Bueno, estamos volviendo hacia Valdivia. Acá oscurece muy temprano, ya se está yendo la luz. Pero bueno, de vuelta al barco, ¿vamos? Llegamos al final del video, esperamos que les haya gustado. No se olviden de dejarnos las palabras, todas las expresiones tal cual, así vamos haciendo nuestro diccionario de Chile. Un like si les gustó, nos ayuda un montón. Suscribirse al canal si aún no lo han hecho también es súper importante. Y sí, también pueden activar la campanita para que les avise YouTube cada vez que hay un video nuevo. Aunque venimos cumpliendo todos los sábados, 21 horas de Argentina, 20 horas de Chile, tenemos video nuevo. Así que nada, no se pierdan nuestros videos, que los hacemos con mucho cariño y estamos mostrando bellezas realmente que tiene este país hermano de Chile. Así es. Que los esperamos en el próximo video. Así es. Con más Valdivia seguramente, porque sí, hay muchísimo hay para hacer acá. Cantidad de cosas. Adiós. Nos vemos. Qué lindo que es el mar. Nadar y nadar. Ver mucho naturaleza. Qué lindo que es nadar, tener un camión de bombero, es muy lindo.